queremos en el tercer Congreso Nacional de Enfermería hacer un recuento de lo que hemos venido trabajando durante estos 2 años, hablando de seguridad clínica como una de nuestras fortalezas, porque la Clínica Medellín obtuvo este año ese galardón como una institución segura en los procesos de atención. Hoy para la Clínica Medellín eso es fundamental, el tema de humanización del cuidado, y por eso realmente la clínica ha querido fortalecer este evento en ese tema de humanización del cuidado, en la identificación de modelos de atención, que hoy por hoy en las principales instituciones del país es algo interesante que se está trabajando, y el tema de seguridad clínica, que es muy importante. La Clínica Medellín ha querido que su personal esté capacitado, tenga educación continuada, que pueda acceder a estos eventos donde podemos traer gente que no solamente tiene una experiencia profesional, sino académica, personal especialista, magíster, doctorados, postdoctorados, que han venido a mostrar lo que hacen en sus instituciones. Calidad del servicio que debes brindar frente a cualquier tipo de paciente, lo puedes adquirir a través del conocimiento, y el conocimiento lo dan este tipo de eventos. Y me motivó el hecho de poder aprender y de poder aportar desde la administración a este sector, que creo que también me incumbe, ¿no? En el sentido, digamos, que la administración no puede estar, o sea, no solamente es para un sector meramente empresarial, sino que abarca muchas dimensiones de las organizaciones. Para que la profesión sea transformadora se requiere que exista ciencia, que exista conocimiento, y ese conocimiento pues debe estar basado fundamentalmente en este tipo de eventos. De estos eventos hace que la gente tenga un conocimiento más amplio, tenga la capacidad de implementar muchas cosas en sus instituciones. Es muy importante porque nosotros como profesionales todos los días debemos de actualizar nuestros conocimientos. Tienen una apertura en temas gigantescos. Porque todos los días salen cosas nuevas, entonces es bueno ir avanzando. Además estamos en una institución que necesita de que nosotros estemos preparados para poder atender bien a nuestros pacientes. Se beneficia directamente del paciente porque al estar la enfermera actualizada y teniendo una base de conocimientos, el principal beneficiario va a ser el paciente como tal. Esto nos hace crecer personalmente, aprendemos demasiadas cosas, mejoramos mucho. Es una manera como de uno poder enfatizar más y poder aprender más cada día del proceso de la enfermería. Yo creo que esta es una buena oportunidad para nosotros apoyar a la clínica en sus eventos y también a su vez nosotros sacar pues como la oportunidad de mostrarle lo que tenemos, lo nuevo que tenemos, lo que estamos sacando ahorita. Es una posibilidad de posicionamiento de marca, de recordación, de generar ese vínculo que el profesional de la salud debe tener constantemente con nosotros. Para COVIDien es fundamental porque de las primeras instituciones que nos dio la mano y el apoyo en empezar a trabajar con Clínica Herías y con nuestros productos fue la Clínica Medellín. Y la Clínica Medellín ser un referente para nosotros es demasiado importante. No soy de esta ciudad, pero me encanta el Congreso de la Medellín porque es muy amplio, brinda la oportunidad de aprender en toda la academia en cuanto a enfermería. Tiene cosas desde administración, humanización y también cosas de la práctica asistencial. Por lo tanto, me parece un congreso excelente.